Buenos días, buenas noches, buenas tardes, estimado oyente. Está escuchando aquí su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy estamos estrenando el segundo episodio de este podcast, ya la semana pasada. Bueno, ustedes lo van a estar escuchando, para la fecha de grabación de este episodio. Aún no se ha subido el primer episodio. Estamos grabando esto el día 3 de octubre. El primer episodio se va a subir el día 9. Y pues, como todas las semanas, estoy aquí con mis dos amigos y compañeros de carrera, con Ángel Paulino. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Excelente, muy bien, muy bien. Y con mi compañero y amigo de carrera, Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Todo bien, Alberto, todo bien. Aquí con problemas técnicos y la tormenta casi nos mata, pero Uf. aquí sobreviviendo. Ahí nadando en el estacionamiento de Harbor. ¿Sí viste el video que subieron? Güey, está muy culero. Sí, güey, o sea, el estacionamiento. Es que es un estacionamiento de esos que están hundidos. Está Ajá. boca abajo su estacionamiento, creo, ¿no? Sí, o sea, está debajo de la plaza. Y está Sí, lleno de agua. está. Virga, güey. Lleno, 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 Así lleno al grado que el agua llega al techo, güey. es. Es que estaba diseñado para hacer cenote Sí, igual. está. Solo que, pues, como estamos en pandemia, nadie lo puede disfrutar. Está delicado, está delicado. Yo te Bueno. creí, güey. Dije, neta, esa madre va a hacer cenote. Y yo así de, ¿qué pedo, güey? Es básicamente un cenote, güey. Bueno, ahorita ya es un Ahorita es cenote. un cenote. Antes era un estacionamiento. No, es juego. No, o sea, Mira, ya sé que es un es juego, ya sé que es cenote. juego. No, yo sí pensé que era cenote, Cenote. Es un cenote, pero sin alguien No fuera de manches. Un historia. cenote para los dioses de la mala arquitectura, el mal Nada de diseño cenote. de De estructuras. espacios, güey. Bueno, pues, ¿les parece si empezamos el podcast de esta semana? Sí, adelante, adelante, Simón, adelante. Simón. A darle. Bienvenidos al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia de México. El día de hoy les vamos a contar una historia muy mexicana. Y una de esas historias donde pues, simplemente y llanamente nos denotamos el valemadrismo mexicano y nuestra imperante necesidad de hacer trampa para poder lograr nuestros objetivos. Como dice la frase, el que no tranza no avanza. Hijo de Va. tu puta madre. Corría el año de 1988. Carlos Salinas de Gortari llegaba a la presidencia tras unas elecciones cuestionadas. La Ciudad de México apenas se reconstruía del temblor de 1985. Las personas se informaban en 24 horas con el gran Jacobo Zabludovsky y la gente quedaba maravillada con la incondicional interpretada por el Sol de México, Luis Miguel. En ese año, uff, ya sabes, la incondicional. De los tiempos de Paulino. Qué culo, Yoshi. Que son de mis años, güey. No soy tan viejo, güey. ¿De qué año eres, Paul? ¿90 y qué? Eso, vamos a dejarlo secreto. Noventa Ah, y pavato. tantos. Bueno, en ese año, en el 88, México tenía una de las selecciones de fútbol más. Una de las mejores selecciones de fútbol de su historia. Contando con jugadores de la talla de Pablo Larios, Fernando Quirarte, Miguel España, Marcelino Bernal, Ricardo Peláez, Manuel Negrete, Sague, ya saben, impresionante, Carlos Hermosillo y su gran estrella, Hugo Sánchez.
La prensa internacional consideraba a la selección mexicana como una de las selecciones a seguir en el siguiente mundial que se iba a celebrar en Italia en el año de 1990. Sin embargo, todas estas expectativas se vinieron abajo cuando en abril de 1988 estalló uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del deporte mexicano. Hoy les vamos a hablar sobre los cachirules. ¿Has escuchado algo acerca de los cachirules? En mi vida había escuchado de eso. Mira, te voy a decir algo. Yo no soy muy fan del deporte, güey. Ahora sí que en este tema estoy muy verde, güey. Vas verde. A ver qué tremenda joya, güey. ¿Es algo del Cruz Azul o algo así? No. Ahorita vas a ver. O sea, para los amantes de los deportes... Escuché fraude y dije, a lo mejor es algo del Cruz Azul, güey. No, para nada. Andan en pedos ustedes todavía, ¿no? ¿De qué? ¿Lo del Cruz Azul? No. No había como que problemas con el director con técnico el dueño, que había... Es una historia para otro podcast. Que el vato estaba acusado de lavado de dinero, pero... Eso nos daría para otro podcast, exactamente. Uf, que si no. Bueno, primero vamos a empezar hablando de dónde viene el nombre. Uf, porque México. Exacto, ajá, porque México. ¿Cómo? ¿De dónde viene el nombre? El nombre de los cachirules tiene dos posibles orígenes. El primero es que deriva del personaje de televisión de la década de 1950 y 60, Cachirulo, creado por el actor Enrique Alonso, que era un tipo Chabelo, básicamente. Un tipo Chespirito también, podría decirse, que un güey de 70 años interpretando un niño. Entonces, pues, se usaba la palabra cachirulo para decir de alguien mayor que se hacía pasar por alguien menor. Y... O sea, chavorruco. De ahorita. No es tanto, porque chavorruco básicamente... Paulino. Ajá. Exacto, como Paulino. El chavorruco básicamente no se hace pasar por un menor, sino que él cree que sigue siendo menor. Cuando ya no lo es. Ah, ok. O sea, creo que eso podría ser una pequeña diferencia entre un cachirul y un chavorruco. Bueno, okay. Y el otro origen viene igual a cachirulo, pero se solía usar a principios del siglo XX para todo remedio o parche de mala calidad en la ropa. Con el tiempo, el término cachirul se empezó a usar para todo aquello que fuese de dudosa calidad, o sea, como chafa o así. Pero a ese tiempo se decía cachirul. Entonces, en el fútbol, esta palabra se empezó a usar en los llanos, en las categorías amateurs, para emplearlos en los jugadores que, sin ser parte de la plantilla registrada en el equipo, eran alineados para completar el mismo y evitar con ello la derrota por default, porque sabemos que en el fútbol necesitas mínimo siete jugadores para poder jugar el partido. Esta práctica obviamente implicaba engañar al árbitro, ya que se alineaba a un jugador empleando el registro de otro, provocando con ello un cachirulo. Con el tiempo, el término cachirulo en México ha pasado a usarse para mencionar a alguien o algo que está en lugar de otro. Entonces, ahí vemos que... Como un usurpador, ¿no? Exacto. Entonces, ya sabiendo de qué va la palabra, ya podemos empezar con cuál la historia que... ¡Ay, güey! Está para decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué, México? ¿Por qué? Bueno, nuestra historia comienza en 1987, cuando la selección mayor... disputó el torneo preolímpico para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Seúl, que se iban a realizar en 1988. En ese entonces, este torneo era disputado por la selección absoluta, es decir, la selección mayor. Hoy en día, este torneo lo juega la selección sub-23, pero fue hasta el 92 que se empezó a jugar con la selección sub-23. En este tiempo, todavía la jugaba la mayor. Por otra parte, La selección sub-20 se preparaba para participar en el 12º torneo juvenil de la CONCACAF, el cual se iba a celebrar en Guatemala durante el mes de abril de 1988. Dicho torneo, como su nombre indica, era disputado por selecciones sub-20, es decir, conformadas por jugadores de menos de 20 años.
Este torneo serviría como clasificatoria para la Copa Mundial de la FIFA Sub-20, que se iba a celebrar en 1989 en Arabia Saudita. Teniendo ya en cuenta estos datos, vamos a poner un poquito en contexto. En estos años, los campeonatos juveniles organizados por la FIFA todavía estaban en un periodo de establecimiento, por así decirlo, ya que no tenían más de 10 años que se habían empezado a organizar. Estos campeonatos principalmente tenían un pequeño problema, el cual era que era muy común que las federaciones de fútbol de los países solían agarrar de pendejo a la FIFA y solían inscribir jugadores que sobrepasaban el límite de edad para el torneo. Es decir, un torneo que tiene un límite de edad de 20, inscribían jugadores de 21, de 22, de 23, y era algo muy común. Todos lo hacían. Oh, o sea, como cuando metes al chavo, o sea, está el chavito jugando entre los dones, ¿no? Así. Exacto. Así, así, exactamente. Señores. Solamente que en este caso el don sería el que está mal. Ajá, huevo. Es como este, va, sí, va. Sí, güey, tiene 18 años y ves al vato con su barba, güey. Paulino. Sí, güey. Exacto. Cala. No, yo jamás he hecho esa mamada. Exacto. Eso está mal. Sería no algo así ganar. Como Luis no, entre no, no, Adrián. No, no, Luis, no, no, si estás escuchando esto, saludos y un abrazo. Sí, güey. Sí, tiene... Un abrazo a Luis. Un abrazo, Luis. Obviamente, estas prácticas hicieron enojar al máximo organismo del fútbol mundial. Porque, pues, básicamente lo estaban agarrando de pendejo, güey. O sea, nos están agarrando de pendejo, siempre nos están inscribiendo jugadores mayores. Y fue así que el 3 de enero de 1988, la FIFA emitió un comunicado donde advertían a todas las federaciones afiliadas a la FIFA que dejaran de mamadas y dejaran de engañar a la FIFA con respecto a las edades de los jugadores que iban a participar en torneos juveniles, ya que, pues, como estaba diciendo, era una práctica muy común y pues ya estaban hasta la madre de que les estuvieran viendo la cara. Entonces, a la selección mexicana le tocó jugar en ese torneo contra la selección de Bermuda, a la que venció por 4-1, a Cuba, a la que le ganó por 2-0, las Antillas Neerlandesas, que creo que ya no existe, es un país que ya no existe, a las que machacó por un 7-0, y finalmente contra Canadá, con la que empató 2-2. Con estos resultados, México se clasificó a la segunda ronda, en donde de nueva cuenta venció a Cuba por 2-1, para posteriormente perder 3-0 frente a Costa Rica y ganarle a Estados Unidos 2-1 y quedar en segundo de grupo del cuadrangular final para clasificar al Mundial de la categoría del próximo año. En esa selección que jugó este torneo, actualmente de todos los, creo que eran 21 jugadores, solamente se recuerda a dos jugadores, que fueron los dos jugadores que se llegaron a establecer, que es Sergio Almaguer y José Antonio Noriega, o el Tato Noriega, como se le conoce. Ahí se les va a dejar unas fotos en las redes sociales para que puedan ver quién es. Para quién, para general. Para que complementar el tema. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba sí pasó podcast en todas las redes sociales. Estos jugadores jugaban para el Puebla, Sergio Maguer, y para los Pumas del UNAM, el Tato Noriega. Los demás miembros de esa selección, pues, se perdieron en el tiempo, siguieron jugando, pero no destacaron tanto. Algunos pasaron por equipos de segunda división, algunos dejaron de jugar, básicamente. Y, pues, esto es algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Para las personas que siguen el fútbol, sabemos que normalmente las selecciones sub-17 que... Por ejemplo, tenemos los ejemplos de las dos selecciones campeonas del mundo, la del 2005 y la del 2011. El 2005 solamente sigue en activo, así en primera. Creo que solamente es Héctor Moreno, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno y Aldrete. Y Adrián Aldrete. De los 21, solamente 5 siguen jugando, güey. Y de la del 2011 ni se diga, güey. Creo que solamente es Fierro. Y ya, güey. Es el vato que jugó con la cabeza vendada, ¿quién era, güey? Julio Gómez. Ese güey ya anda jugando en el llano, güey. Nunca debutó. Sí debutó en primera, pero nunca se afianzó, güey.
No manches, qué feo, porque la neta se ve que tenía garra, güey. O sea, yo lo vi jugar y dije, qué huevos de este vato de salir. Güey, eso está muy, fue muy icónico, güey. Hay muchos como problemas por los cuales los jugadores no llegan lejos, güey. Muchísimos problemas. Eso está para otro tema, otro podcast, igual de largo. Estaría bueno estudios históricos de por qué los jugadores no llegan a la primera división. Echándole ganas a la vida, no triunfas así. La ley de la vida. Échale ganas, mijo. Bueno. En el año de 1986, México organizó la Copa del Mundo Mayor. Justamente esta copa fue celebrada en México y en esta copa se consiguió un histórico sexto lugar. Hasta el día de hoy no hemos llegado más lejos de eso, güey. Solamente en aquella ocasión quedamos, ¿no? Llegamos al sexto lugar y de allá afuera no hemos vuelto a alcanzar un puesto así. Y en dicho mundial fue la segunda y última vez que México disputó los cuartos de final de la competición. Entonces, gracias a esto, pues para el siguiente mundial se tenían grandes expectativas para la selección. Y con las eliminatorias ya muy cercas, todos los analistas deportivos y aficionados estaban como perras locas, obsesionados con la posibilidad de mejorar la participación histórica del 86. Pero pues el sueño duró poco, digámoslo así. El 12 de abril de 1988, los periodistas de Imevisión, que hoy es TV Azteca, Antonio Moreno y Alfredo Ruiz, publicaron una columna en el diario Ovaciones, donde revelaron una irregularidad en las edades de los integrantes de la selección sub-20 que participó en las eliminatorias para el Mundial de la categoría. Antonio Moreno declaró años después, cito: "La columna tenía que ver sobre una alteración de papeles. ¿Qué crees?" Se lo está diciendo al entrevistador. ¿Qué crees? "Mucha gente me decía, es que tú descubriste y armaste esto, pero no fue así. Salvo esa columna, y una vez que encaré a Rafael del Castillo en una conferencia de prensa, Rafael del Castillo era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ahorita vamos a ver quién era este hombre, que encaré a Rafael del Castillo en una conferencia de prensa, le dije, doctor, ¿de la columna que publiqué tiene algo que decir? Y me dijo, no voy a hablar de eso. Tú quieres sacar aquí otras cosas y no voy a hablar de eso." Esa fue mi participación. Básicamente estabas viendo que el vato que hace la columna solamente la publicó y adiós. Ajá, o sea, no pensó que fuera a llegar tan sí, lejos. Pero ¿no? Recordemos que fueron dos. Ahorita vamos a ver al otro. Dijo, ¿qué es lo peor que...? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y pues mira lo que pasó. O sea, son los azares del destino. Básicamente, eso fue lo que pasó. Básicamente pensaron, ¿qué es lo peor que podría pasar? Ahorita vas a ver qué pasó. Bueno, por otra parte, el que siguió adelante con la investigación fue Alfredo Ruiz, que en una entrevista en el 2020, para conmemorar los 30 años de este suceso, declaró: "En un partido entre Pumas y Monterrey, observando al equipo de Monterrey, apareció este muchacho al que le decían el Shaggy, se llamaba Gerardo Jiménez, y nos llamó la atención, porque él y otros jugadores habían estado en las selecciones juveniles, pero no tenían la edad para estar en las selecciones juveniles. Moreno y Ruiz descubrieron estas irregularidades al revisar en un anuario publicado por la misma Federación Mexicana de Fútbol, que fue publicado la edición de 1986 y 1987, y pues estos dos hombres se pusieron a comparar el anuario con la lista de jugadores participantes en las eliminatorias, y pues se dieron cuenta que había cuatro jugadores que no tenían la edad correcta y que por supuesto estaban rebajadas para que pudieran competir en ese clasificatorio de menos de 20 años. En un principio, nadie le hizo caso a la investigación y el tema pasó desapercibido, ya que el entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Rafael Castillo Ruiz, logró, después de muchos intentos, sepultar la noticia y que no se hablara de ello.
Es que en México, güey, el fútbol es casi religión. Sí, o sea, es casi prácticamente religión, güey. O sea, meterte con el fútbol es como meterte con la Virgen, güey. Y ahorita vas a ver así. Qué fue lo que pasó, güey. Bueno, o sea, ve la última encuesta. O sea, ¿qué crees a los mexicanos? 50% fútbol, 48% otras cosas. Entonces estamos viendo de que fuerza esta cosa. Sí, güey. Como la encuesta, ¿te acuerdas? ¿Sí viste lo de la encuesta? De le preguntaron, ¿dónde, encuesta ¿qué quieres de qué, que regrese primero, el fútbol o las clases? Y ganó el fútbol, güey. Una empresa. Sí, ahorita en la pandemia hubo un medio que salió a preguntar de que qué querían que regresara primero, si el fútbol México o las clases, güey. Y hubo más gente que votó el fútbol, güey. Sí, güey. Ahí está la imagen en Facebook, güey. Bueno. Obviamente Rafael de Costillo Ruiz logró que la noticia no se difundiera, pero si había algo con lo que Rafael de Costillo Ruiz no contaba, es que dentro de la misma cadena de Imevisión había otro periodista, y este periodista hoy en día lo conocemos porque normalmente siempre es un dolor de huevos para la federación y para los grandes magnates del fútbol. Este periodista era el director de el conductor de el programa deportivo Deporte TV, que hasta el día de hoy se sigue transmitiendo, güey, en TV Azteca. Este periodista se llama, porque sigue vivo, José Ramón Fernández. Ay, fíjate que ese güey es la mamada cuando lo mandaban al Mundial. Recuerdo todavía el Mundial del 2006. Ajá, de Alemania. Sí, siguiente Basteca. Había ese personaje y otro que se llamaba el Wiri Wiri, que hacían sketches a cada rato, sí, y a cada rato se tiraban mierda, güey, se peleaban. El Chinito, o el Tachirito. Tachinito. El Tachinito, no me acuerdo del Tachinito. Era como la versión de TV Azteca de Compayito, güey. Era una botarga amarilla que estaba Chinito, güey. Me acuerdo, pero no. Ese vato se ve que sí te dice así pendejo, sí, en la wey. Cara, güey. O sea, no tiene pelos en la lengua, güey. Y de hecho, en Twitter, si siguen al vato en Twitter, es igual, güey. Es un desmadre. No, y aparte, mira, desde si nos que ponemos a hablar de su. Mencionaste eso, dije, es obra, ese vato, güey, José Ramón. El vato, en Imevisión, el vato, como que instauró una escuela de periodistas, y de esa escuela han salido una infinidad de periodistas deportivos que hasta el día de hoy siguen activos, güey. Está. Sí, fue vetado, sí, ¿no? Durante de hecho, un lo vetaron de TV Azteca, lo sacaron. Sí, o sea, lo sacaron uno de los mismos alumnos de su escuela, por así decirlo. Escuela entre comillas, porque no era una escuela. Sí. Lo traicionó y hizo que lo sacaran. Pero esa es otra historia. Futuro es hoy, viejo. Así, eso pasó. Sí, güey, de hecho sí, porque era un chavito. Bueno, no un chavito, tenía como sus 30 y cachos años. Te digo, nada más por mencionar periodistas que han salido de esa escuela, güey. Está Orbañanos, Martinoli. Martinoli también. Güey, André Marín. ¿Cómo se llama este vato? No me acuerdo cómo se llama el güey que ahorita es jefe de Televisa Deportes. Francisco Javier Gutiérrez, creo que es Francisco Javier Gutiérrez. Está Enrique Garay. Un montón, güey, un montón. Ni te lo imaginas la cantidad. Faitelson, güey. Faitelson, que hoy es su compa de que hace programas con él. Faitelson es de. Fue alumno, por así decirlo, de José Ramón Fernández. Bueno, José Ramón Fernández, desde sus inicios, había sido un tremendo dolor de huevos para los dirigentes del fútbol mexicano, ya que este siempre había señalado la relación entre la Federación Mexicana de Fútbol y la empresa Televisa. Y si hablamos de Televisa y de fútbol, tenemos que mencionar a la América. Y si hay alguien que se la pasa, critica y critica a la América, es este güey, José Ramón Fernández. Porque pues siempre está acusando de que el equipo históricamente fue beneficiado por la Federación Mexicana de Fútbol, y pues la verdad todos sabemos que esto es cierto, es como tratar de tapar el sol con un dedo, pero pues hay gente que aún lo sigue negando, ¿no? Es de esas verdades incómodas que todos quieren. Ajá, güey, se dice y no pasa nada, güey. Bueno, entonces José Ramón Fernández le da su apoyo a Moreno y a Ruiz, y en su programa da a conocer la noticia, lo cual
Fue un desmadre en medios nacionales. La Federación Mexicana de Fútbol, obviamente, salió a desmentir todo. Dijo, no, no mames, no es cierto, nuestros vatos están mintiendo, están pendejos, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Incluso, se dice que el presidente, Castillo Ruiz, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, estaba más preocupado por apoyar a su amigo Carlos Salinas de Gortari a ganar la presidencia de la República en ese año, porque estamos hablando de 1988. 88. Sí, el fraude del 88. Tema para otro podcast. Un año muy interesante. Pasaron los días y los medios de comunicación seguían dando seguimiento a la noticia. Y varios periodistas, entre los que se encontraba Miguel Ángel Ramírez, personaje muy, muy importante en esa historia, se dieron a la tarea de buscar las actas de nacimiento de los jugadores. Entonces Ramírez viaja a Monterrey a buscar las actas de dos jugadores que jugaban para el Monterrey. En una entrevista comentó, cito, cuando yo me voy a Monterrey en el aeropuerto, en aquella época a los hombres se les preguntaba su nombre al dar el pase de abordaje. Cuando di el mío, el oficial me pidió que me quedara. Yo me quedé porque dije, no, pues es un oficial, ¿no? Y me llevó a una oficina. Ahí llamó por teléfono a alguien y el que estaba llamando por teléfono, el oficial, le decía, sí, aquí lo tengo, es él. Y después el oficial me dijo, quieren hablar con usted. Tomé el teléfono y el que me hablaba era un investigador privado. Me dijo que él estaba en Monterrey y que sabía que iba para allá. En ese momento me asusté porque no sabía quién era. Obviamente, güey, te está llamando, oye, sí, ya sé que vienes para acá y no lo conoces, pues güey, ¿qué es? ¿No? Es esas cosas no como muevas, que estás, hijo de tu puta madre. No sé qué va a pasar, pero es como que estoy muy integrado del asunto de que vaya a pasar. Tengo miedo, pero estoy interesado. Sí. ¿Cómo es el meme? No sé qué sucederá, pero estoy emocionado. El precio de la historia, ¿cómo es el meme, güey? Ay, no me acuerdo. No sé qué sucederá, pero estoy muy ansioso. Algo así es el meme, güey. Bueno, obviamente, como no sabía quién era, me asusté. Pero luego me dijo que era amigo de Héctor Huerta y que había trabajado con él. Héctor Huerta creo que también es de escuela de José Ramón Fernández. Eso me tranquilizó, ya que Héctor Huerta es un gran amigo mío. Hasta ahí termina la cita. Al llegar a Monterrey, junto al investigador privado, fueron a entrevistarse con Gerardo Jiménez Cantú y José de la Fuente Guzmán, quienes eran dos sospechosos de haber alterado sus actas, ¿no? Al entrevistarse con Gerardo Jiménez, que era el que le decían el Shaggy, le preguntaron por sus documentos y el vato les dio una dirección falsa, güey. Les dijo, ah, sí, vayan a esta dirección, y era una dirección falsa. Entonces los dos vatos fueron y pues no encontraron nada. Entonces lo que hicieron fue que se fueron a la iglesia de la colonia a checar en el archivo. No manches, güey. Güey, son investigadores. Entonces fueron a la iglesia de la colonia para obtener un documento que confirmara su verdadera edad. Güey, puede ser el acta de bautismo. Acta de bautismo. La primera comunión. Cualquiera de esos documentos trae la fecha. Ramírez contó. Porque la iglesia podrá hacer todo, pero tiene un buen archivo. Bueno, Ramírez contó, cito, al llegar a la iglesia, la señora que estaba ahí no nos quería atender, ya que era muy tarde, llegaron como a las 3 de la mañana, güey. Y llegaron a las 3 de la mañana. Y dijo que si no traíamos los datos exactos, no nos iba a dar la información. Y nos dijo, yo quiero hablar con el cura. Si no hablo con el cura, tendrá que buscarlo usted, le dijo la señora a Ramírez. A lo que yo le pregunté, ¿por qué? Y me respondió, yo voy a ser madrina de bodas de este muchacho y no voy a permitir que no sea católico. Así que le dimos el año y fue por el cura. Hoy puedo decir que he levantado curas a las 3 de la mañana solo para buscar un documento. A la madre. Sí, o sea, el vato se iba a casar justamente para su mala fortuna. Eso es pensar como eso sí es como que decir,
planificar las cosas, o sea, es como decir, necesito un documento, dice, ¿qué se me puede ocurrir? Sí, güey. El pecado siempre ayuda, ¿no? Esas anécdotas que puedes En la contar peda, güey. Cuando estás en de la peda. peda. Bueno, así fue como el 28 de abril de 1988, tan solo 5 días después de la publicación de Ovaciones de la Columna, el diario La Jornada publicó, espérame, ya me perdí, publicó en una nota que José Luis Mata, delantero de esa selección, rebasaba el límite de edad por 4 años. Ese mismo día, en el programa A la Misma Hora, conducido por José Ramón Fernández, dio a conocer otras dos actas, las de Gerardo Jiménez y José de la Fuente, las cuales revelaron que ambos jugadores pasaban el límite por 2 años. Y como cereza al pastel, al día siguiente, de nueva cuenta, La Jornada publicó otra acta de nacimiento donde esta vez el jugador implicado era Aurelio Rivera. Perdón por esa mala pronunciación. Y esta Descuida. acta mostraba que Rivera sobrepasaba el límite de edad por 7 años. Ay, no ma, Siete años, estaba jugando güey. contra Siete dones, años, güey, güey. ya. Se estaba hablando de que el vato tenía mínimo Versus. 27 a 26 años, güey. Ahora, estamos hablando de gente de 27 años de Sí, aquella güey. época. O sea, por ejemplo, yo veo las fotos de mis papás y fuera de pedo, Ah. a mi edad se veían ya grandes, o Sí, sea, ya se güey. veían grandecillos, güey. O sea, entonces imagínate, güey, ¿cómo no te das cuenta que estás jugando contra un señor, güey? Sobre todo en ese Sí, momento. güey. O sea, ¿cómo no te ibas a dar cuenta de que no tenía 7 Es años como, más? esto es como la selección de historia A jugando la contra verga, sí. europeos. O sea, ¿sabes cómo va a estar este Horrible, güey. resultado? Uno ¿Sabes? Tú termina sí lo abortando. No sabes. sé quién fue, güey. No, güey. El vato ya prácticamente tiene hijos, Sí, tiene Insem y güey. tú estás jugando contra el señor, güey. Bueno, el mismo Rivera declaró en entrevistas ya posteriores que todos los jugadores de aquella selección, menos el Chema Ruiz y Tato Noriega, eran mayores de los 20 años permitidos. Sin embargo, estas declaraciones nunca fueron confirmadas. O sea, el vato lo dijo, pero realmente no se sabe si lo que estaba diciendo era verdad o nada más lo estaba diciendo por decirlo y ganarse unos pesitos con la nota. Con el escándalo a todo lo que daba dentro de los medios nacionales, la noticia se filtró y terminó llegando a las federaciones de fútbol de Guatemala y de Estados Unidos, las cuales, en coalición, presentaron el 5 de mayo de 1988 una denuncia formal ante la CONCACAF, exigiendo que se investigara el caso. Dicha investigación fue realizada por el salvadoreño José Ramón Flores, quien confirmó rápidamente la falsedad de las edades presentadas por la Federación Mexicana de Fútbol. Y pues esto iba a ser el principio del fin, porque pues básicamente el güey ya tenía las pruebas, no tenía que estarlas buscando. Como resultado de esta investigación, inicialmente la CONCACAF determinó que las edades de 4 jugadores mencionados por Moreno y Ruiz eran efectivamente falsas, por lo que el 19 de mayo de 1988 se dictó sentencia. La selección mexicana sub-20 sería descalificada de la Copa Mundial de la FIFA sub-20 de 1989, que se celebraría en Arabia Saudita, además de vetar a dicha selección por 2 años de cualquier competición organizada por la CONCACAF. Asimismo, se inhabilitó de por vida a miembros del Consejo Nacional de la Federación Mexicana de Fútbol, pero por alguna extraña A la razón no se madre. sancionó al director técnico, que era Francisco Vilán. Entre los sancionados se encontraba Rafael del Castillo, Que México, México. hashtag México, güey. Entre los sancionados se encontraban Rafael del Castillo, presidente del Consejo, Rafael Lebrija Saavedra, presidente de la Primera División y vicepresidente del Consejo, José de Jesús Álvarez de Guzmán, presidente de la Segunda División, Rafael Castellanos, vocal, Víctor Manuel González Dávila, secretario general de la Federación, Ramón Martínez, secretario, Manuel Aceves Montenegro, tesorero y compilador del anuario original, o sea, el güey que hizo el anuario, Gerardo Gallegos Cáceres, presidente de la Tercera División y subdirector de la Selección Juvenil, Gilberto Morfín Salazar,
presidente de la rama amateur de la FMF, que no sabía que existía, güey, hasta este momento, que estuve investigando esto. Francisco Javier Cantú, prosecretario, y Héctor Antonio Pérez Contreras, segundo vicepresidente y jefe de la delegación mexicana al torneo que se celebró en Guatemala, hasta el clasificatorio. Básicamente, el güey que acompañó a la selección en ese torneo. Versus, güey. Muy cabrón. Y ahorita, todavía falta más, güey. El director técnico, Francisco Vilar, declaró que en su momento él había señalado a la Federación Mexicana de Fútbol que estos jugadores no cumplían con los límites de la edad impuestos por la FIFA. Pero que el presidente Rafael del Castillo, pues, le valió verga. Y ignoró sus avisos. Y gracias a esta descalificación, la selección de Estados Unidos reemplazó a México como subcampeón del torneo y, por ende, como equipo clasificado al Mundial Juvenil del 89. Ante la sanción de la CONCACAF, Rafael del Castillo comentó en una entrevista, o sea, cuando le entrevistaron de, güey, ¿qué pasó? El vato dijo, como abogado, porque el vato era abogado, spoiler, como abogado, les digo que no puedo ni pensar en las aberraciones jurídicas. Resulta que CONCACAF nos castigó, como ya les dije, no sobre violaciones a los artículos del torneo, sino porque en un artículo de la Comisión de Selecciones Nacionales Menores de México, de nuestro reglamento, dice que, no es, que nosotros somos los responsables de la selección. Naturalmente, obviamente, nosotros somos responsables de la selección. Pero ya ven que FIFA en el dictamen establece que no se demostró culpabilidad, pero se contradice la misma FIFA, ya que al no haber culpabilidad no puede haber sanción de 2 años internacional para los equipos. ¿Ustedes lo entienden que no son abogados? Por sentido común, ¿verdad? Pues yo, que soy abogado y por sentido común, tampoco lo entiendo. O sea, básicamente estaba diciendo el vato que no había nada que estableciera que no lo podían hacer, pero sí había que algo que decía que no lo podían hacer. Y pues el vato estaba mamando. O sea, la regla estaba clara, güey. Tienen que ser menores de 20. Pero el vato decía que no había ninguna regla que dijera que tenían que ser menores de 20. No me preguntes por qué, güey. O sea, creo que a lo que se refería era que la regla que los inhabilitara no estaba como tal, ¿no? Decía no. O sea, porque sí se sabía que tenía que ser de cierta límite de edad. O sea, ahí sí. Pero pues, ahorita vas a ver. Ahí vemos los más. Ahí hay un vacío jurídico, ese vacío jurídico de interprétalo como quieras, pero o sea, tampoco te pases. Huevo, pues. Es que pues ahí el que tiene el mango por la sartén es ¿cómo se llama? La sartén por el mango es sí, la FIFA, al final de cuentas. Pero obviamente hay un vacío jurídico según él, porque el vato no sabía. Ajá. Y ahorita vas a ver por qué. El pedo fue tan grande que incluso la Procuraduría General de la República, la PGR, mediante un fiscal especial que era Antonio Arring, investigó a los jugadores involucrados para determinar si se había incurrido en el delito de falsificación de actas de nacimiento. Interrogados y presionados, los jugadores reconocieron haber proporcionado edades alteradas a la hora de sacar sus actas con la ayuda de Rafael del Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, el güey los ayudó para sacar sus actas, güey. Porque, pues, imagínate, güey. Tú eres un chavito, bueno, no tan chavito, porque el vato tenía como 26, 27 años. Ajá. Ya mayores. Pero eres un jugador que todavía está, pues, como que luchando por entrar. Y de repente resulta que tú eres el culpable de que acaban de descalificar a tu selección y necesitan un culpable, güey. ¿A quién van a mostrar el culpable? ¿A ti? ¿Porque te obligaron a firmar los papeles? ¿O al otro güey que le valió madre que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal? Oye, qué hijos de su perra madre. Los inculparon. Estás viendo, no tenían abogado. Pues, ¿sabes qué? Imagínate la presión de decirte, ¿sabes qué? Si no haces esto, te vetamos. O sea, ve dónde vas a jugar ya a partir de ahora. Chantaje mexicano, le dije. Se sigue usando ese de. Ajá, lo que hice yo sí, chantaje, güey. Sí, por cierto, todavía se chantajea un poco eso, güey. Imagínate en aquellos años. La presión que le pusieron, güey. Las amenazas que debieron haber tenido de que. O aceptas la responsabilidad que no tienes, o te carga la verga.
sea, imagínate, güey. Ajá. O sea, no para matarlos, sino para vetarlos de todo, de todo ese contexto futbolístico. O sea, uno de los cuatro que dice, me obligaron a firmar el documento porque me dijeron que si no lo firmaba, mi mamá, mi papá iban a ir a la cárcel, que ya tenían la soga al cuello, decía el vato, güey. Ah, pobre. ¿Qué edad tenía el vato? No sé exactamente quién era, porque ya me sé los nombres, pero no sé reconocerlos en las fotos, porque obviamente no hay muchas fotos de ellos, güey. Sí, porque pues pero, obviamente pues, estamos hablando del 88, güey. No había tanto registro de los jugadores. Aparte, se sabe de una u otra forma que los jugadores de fútbol, al menos en México, pues no son gente muy... muy preparada, que digamos, ¿no? Sí. O sea, es gente que sacas de los barrios. Que, pues que empieza a brillar en los llaneros, güey, los como barrios. Blanco, y pues te lo jalas, ¿no? Y desde ahí. De pinche Tepito, güey. A huevo, a huevo. Entonces, imagínate, no tienes ni perra idea de fundamentos legales, de derecho, no, de nada. O sea, y que de pronto te digan, ah, es que si no, pues tus jefes van a la cárcel. ¿Te la crees, güey? O sea, y más en esa época. O sea, en esa época, más todavía. ¿Cómo, Jessy? Entonces es como que hablamos de esta cultura mexicana de que le damos sí a aceptar que es lo peor que puede pasar. Ah, güey, como cuando es como cuando le das términos y condiciones y ni leíste sí, nada. Sí, güey, los términos y condiciones, güey. Bueno, ante la sanción de CONCACAF, lo más sensato habría sido pues decir, pues ni pedo, y seguir adelante, ¿no? Pero pues en México la sensatez no existe. Y como niños chiquitos, seguimos de necios diciendo que en él, que eran mentiras y que no habíamos hecho nada malo, aunque sabíamos muy bien que sí habíamos hecho algo malo, pero pues que, o sea, nosotros sabíamos que habíamos hecho cosas malas y los demás también sabían, pero pues nosotros seguimos diciendo que, pues no, que no habíamos hecho nada. Entonces, fue así que Rafael del Castillo, no contento con ya haber armado un auténtico desvergue alrededor del combinado nacional, tuvo los santos y pontificios huevos de ir a apelar la sanción ante la FIFA. Esto con la esperanza de anular o de pérdida minimizar los castigos a la selección juvenil. Joseph Blatter, que en ese entonces era secretario general de la FIFA y luego sería presidente de esta misma, que luego ese vato terminó en un escándalo de corrupción, creo que ahorita está en la cárcel el güey. Era un suizo, güey. Un viejito. Ah, huevo, Joseph Blatter, sí, pero se remonta desde acá, ¿no? 5 o 6 años de. También tiene sus pedos acá. Un escándalo de corrupción en la FIFA, güey. De ese güey, okay. Y un montón, güey. El FIFA Gate se le llama. ¿Cuándo la FIFA no está en un, sí, en un vato, escándalo no, de corrupción? No era presidente aquí, era secretario. Sí, era un escándalo de corrupción, güey, pero de los chingones. Bueno, Joseph Blatter era secretario general de la FIFA y luego sería presidente de esta misma. Declaró en una carta publicada el 23 de junio que el fallo de la CONCACAF era inapelable. Pero pues los dirigentes de la federación siguieron creyendo que apelar era una opción viable y llegaron a las oficinas de la FIFA en Suiza, confiando sobre todo en la capacidad y la influencia de Gustavo Cañedo, que Gustavo Cañedo era asesor y mano derecha del entonces presidente de la FIFA, Joao Avalanche, que era francés. Pero pues digamos que el resultado no fue esperado, no fue el esperado. Miguel Ángel Ramírez, que fue el que descubrió las actas, el que se fue a buscar las actas a Monterrey, mencionó en una entrevista. Del Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, después de la sanción de CONCACAF, se fue a Zurich. Pensaba que Guillermo Cañedo, que en paz descanse, iba a solucionar el problema, pero no fue así. Lo empeoró. El 30 de junio de 1988, la FIFA emitió un comunicado donde no solamente respaldaba las sanciones impuestas por la CONCACAF a la selección juvenil, sino que además extendió la suspensión de 2 años a todas las selecciones mexicanas de toda competencia avalada por la FIFA. Gracias a esto, México se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, donde fue reemplazado por la selección de Guatemala y, sobre todo, quedó vetada del Campeonato de Naciones de la CONCACAF, que es el equivalente a lo que hoy conocemos como la Copa Oro, y
el mayor golpe de huevos fue que la selección quedaba vetada de participar en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial del 1990. O sea, no podíamos ir al Mundial del 90. O sea, te estamos diciendo que los vatos nos habían descalificado solamente del Mundial Juvenil y los güeyes tuvieron los huevos de ir a apelar. Y por los, si, o sea, si no apelábamos, no pasaba nada, güey. Pero apelaron, güey. Y nos quedó la verdad. Y se nos fue parejo. Como debió haber sido desde un principio. Oye, güey, y hay casos similares al mexicano. O sea, el caso mexicano es el único que ha pasado. No. Hay varios casos. Por ejemplo, de hecho, al año siguiente, en el 89, la selección de Nigeria también tuvo pedos con esto. Okay. Porque, pues, güey, o sea, para los que ven un poquito de fútbol, Nigeria domina normalmente los campeonatos juveniles, pero mucha gente siempre está acusándolos de que usan cachirules. Okay. Y es algo normal en Nigeria, porque de hecho hace rato estaba leyendo que en Nigeria, por aproximadamente $50, te puedes cambiar el nombre y la fecha de nacimiento, güey. A la madre, ¿neta? Porque, pues, es Nigeria, güey. O sea, no hay bueno, no es estado culero, de derecho, güey. Que tampoco es como que... O sea, tampoco de derecho, es como, ¿no?, que... Pero, pues, no hay tanta vigilancia. Ajá. Y, pues, los vatos se cambian por $50 el nombre, güey, y la edad. Entonces, vatos de 35 años andan diciendo que tienen 16. Y, güey, si tú te pones a ver... por ejemplo, la selección de Nigeria del 2017, creo que fue la que jugó contra México la final de la sub-17. Güey, hay jugadores que parecen vatos de 40 años. Sin pedos, te lo juro, que tienen barbas, que hasta tienen arrugas. Ya tienen, ya tienen 4 hijos y están jugando fútbol, wey, ¿no? Sí, güey, o sea, versus, que digo, tiene arrugas como si fueran viejitos de 40 años. Bueno, no, 40 años no es una edad muy avanzada, pero ya tienes arrugas, güey. O sea, los vatos parecen de 40 y allá andan jugando como si tuvieran 16, 15 años, güey. ¿Sabes qué? Entonces, el pedo de esto es que uno no, a lo mejor no lo dimensiona, pero la masa muscular de una persona de 30 años, 35 años, o sea, es mucho mayor a la de un chavito. O sea, en los 30, tan solo a los 30 años es la edad a la que vas a tener más masa muscular. O sea, como hombre, como vato. Sí, güey. Pues compara eso contra un morrito, güey. O sea, le das una 16, patada y lo mandas años, a la verga, güey. Ajá, güey. O digo, a la goma. Nigeria tuvo pedos en el 89 por esto, y el 2009 tuvo otra vez pedos por lo mismo, porque de la selección de 21 jugadores que fue al Mundial Sub-17 de 2009, creo que 15 jugadores sobrepasaban la límite de edad, güey. O sea, nosotros nos castigaron por 4, esos vatos traían 15. Hijo de eso. O sea, para que te des una idea del nivel de... Hasta el aguador, de, ¿no? Ajá, güey, nivel, ajá, claro, hasta el aguador. A todos se sancionaron. Es lo que iba a pasar. Al nivel de cinismo que llegan, güey. Bueno, continuamos. Tanto Miguel Ángel Ramírez y Alfredo Ruiz eran mal vistos por la Federación Mexicana de Fútbol y por algunos personajes del gremio de periodistas, acusándolos de vendepatrias y aguafiestas, ya que con su investigación pues habían mandado toda la chingada. O sea, básicamente están diciendo, güey, ¿por qué andas investigando esto? ¿Por qué haces tu trabajo? ¿Por qué buscas la verdad? No, entonces, manches, no debes buscar la verdad. Esto fue pasado. Exacto, güey. Y te digo, es del fútbol, güey. O sea, hubiera pasado con otra cosa, nadie arma de pedo. No, hombre, güey. No la cuenta. De hecho, o sea, espérate, tan güey, solo con lo del el fraude que hubo, güey. O sea, te das cuenta de las dimensiones, güey. O sea, sí, hubo más pedo mediático, creo, por esta madre que por el fraude. O sea, pues es la importancia que le da el mexicano. O sea, dices, ah, hicieron fraude, no pasa nada, no pasa nada. Pero es como que nos quitaron el mundial, eso armó un caos. ¿Por qué te metes con mi fútbol? Muy cabrón, ya por tu culpa no vamos a ir al mundial. Bueno, los habían acusado de vendepatrias, de aguafiestas. Ramírez comentó en una entrevista: mi jefe me dijo, la verdad que te apoyaron, porque aquí, a la redacción del diario, llegaron cartas del secretario de Gobernación, del secretario de la Defensa,
del de Relaciones Exteriores. Y al final llegaron unos abogados del PRI y no se pararon mames. Aquí y nos dijeron, ya párenle, es mucho lo que están haciendo. O sea, básicamente el vato se echó al PRI encima, güey, por su investigación. O sea, fíjate lo que es sobrevivir, o sea, los huevos, güey, los santos huevos, güey. Para echarte a echarte al PRI y a medio mundo, güey. Mi respeto, güey. Respeto. Para echarte al PRI del 88, güey. Sí, güey. Para ser periodista aquí necesitas huevos. Oye, y ahorita estás viendo que hay periodistas que dicen, no tenemos libertad de expresión. Plego no petitorio sé, de que ayuda, en México la libertad de expresión la libertad. Está en peligro. No sabes lo que es 40 eso, intelectuales mexicanos. O sea, es como que este aspecto que hay que ver. Mientras pero dicen que no hay libertad, no de expresión, libertad de expresión, güey. Pero uh-huh. Están diciendo de expresión. Una joya. Bueno, por su parte, los cuatro jugadores cachirules, pues siguieron su carrera. Vamos a ver qué pasó con los cuatro. José de la Fuente, que tenía 22 años al momento de jugar el torneo clasificatorio, había debutado en la temporada 86-87 con los Rayados de Monterrey. No jugaba mucho, pero en el 87-88 repuntó y jugó 20 partidos. Después del escándalo, nunca pudo afianzarse y regresó a las categorías inferiores del club hasta que finalmente se quedó sin equipo. Actualmente no se sabe nada de él. Vende tacos aquí en la esquina. Puede ser, güey. No manches. Como Cabañas, güey. Cabañas terminó horrorosamente su carrera después de que le dieron el balazo en la cabeza. Terminó de panadero, güey. O sea, es como que es como... esa parte es como si ahorraste dinero, pues inicio mi negocio, igual es el problema. Es que ¿sabes qué es el pedo también con los futbolistas? Que esos vatos gastan a lo bestia, güey. O sea, es de que hay dinero, va a ser dinero para siempre. O sea, huevo, no, vamos, o sea, a quemar dinero, vamos para a quemar dinero. Cubrirme del frío con una chimenea. No, pero con el caso de Cabañas no fue que el vato se gastara su dinero, sino que en lo que el vato estaba en recuperación... Sí, todos los gastos, ¿no? La esposa se divorció, güey. Ay, no manches, qué feo, güey. La esposa se divorció y la esposa se quedó la gran mayoría del dinero, güey. Y pues el vato terminó de panadero. Malditas mujeres. No manches, bueno. Oye, qué feo. ¿Qué habrá sido la esposa, güey? Sí, güey. Vale. ¿Qué habrá sido de la esposa, güey? No lo sé, güey. Eso de lo del divorcio, te lo estoy diciendo de memoria, no sé si realmente pasó, pero tengo el vago recuerdo de que así había pasado y por eso el vato terminó de panadero, porque la esposa se llevó casi todo el dinero. Sigamos. Aurelio Rivera, que era el capitán y el güey que tenía los 7 años de más, fue el que tuvo la carrera más larga de los cuatro. Debutó en la temporada 86-87 y se ganó un lugar en el equipo titular del Tampico Madero. Luego del escándalo se fue a la 8 veces gloriosa máquina cementera de la Cruz Azul. No tienes vergüenza, güey. No tienes vergüenza, güey. Dato curioso, Alberto Cruz. Alberto es ve. Dato curioso, Alberto es cruzazuleño. Ama el Veracruz. El año es el bueno. Le hace al resistol. Ah, abierto. Bueno, y se convirtió en titular habitual de la defensa. En el 91 pasó a la franja del Puebla. Durante la temporada 95-96, a mediados de esta es una historia muy mexicana, atropelló a dos maratonistas mientras conducía en estado de ebriedad. Fue sentenciado a 2 años de cárcel y después de cumplir su condena, regresó como si nada al equipo, güey. Qué horror, güey. Entonces siguió jugando hasta el año 2000, cuando se retiró en los Lobos de la UAP. José Luis Mata tenía 22 años al momento de jugar el torneo. Pertenecía al Atlas, donde no logró consolidarse gracias a las lesiones y optó por retirarse. Actualmente tampoco se sabe nada de él. Gerardo Jiménez era uno de los jugadores más talentosos de aquella selección. Incluso marcó el gol con el que México se había clasificado al Mundial de Arabia Saudita. El Shaggy, como se le conocía, tuvo su mejor temporada en la 93-94, donde jugó 14 juegos como titular y otros 10 como cambio, y anotó 3 goles.
Esa temporada le valió para reforzar al Tampico Madero a la siguiente temporada, pero no se afianzó y se terminó retirando en el año de 1998. Actualmente tampoco se sabe nada de él. Estamos viendo que básicamente los vatos desaparecieron de la vida pública, güey. Con todo este, obviamente, todo esto desmadre afectó no solamente al fútbol mexicano, sino también a toda una generación de jugadores que soñaban con jugar aquel mundial. Así fue como el técnico Nacho Trelles, leyenda de la máquina, que paz descanse, se murió este año, güey. Se murió creo que en marzo, abril. Y jugadores destacados como Pablo Larios, que también, que en paz descanse, Alfredo Tena, Javier Aguirre, Marcelino Bernal, José Manuel El Chepo de la Torre, Miguel España, Manuel Negrete, Guillermo Vázquez, Sague, impresionante, Daniel Guzmán, Octavio Mora, Ricardo Peláez y sobre todo, ya en ese año, la estrella mundial consagrada, Hugo Sánchez, se quedaron con las ganas de disputar el mundial de 1990. Pobres vatos, güey. O sea, para la gente que está escuchando esto y sí sabe de fútbol, todos estos nombres al día de hoy, güey, se siguen, son técnicos, güey. O sea, yo reconozco a varios, fútbol, Yo reconozco a varios. Sí, güey. Sague es el que se sacó Chile en Sague es el de impresionante, güey. Mira cómo está, mira cómo se pone por ti. Video para la historia de México, güey. Gran video de la historia de México. La historia del internet moderno. O sea, muchísimos de estos son leyendas de sus equipos, güey. Son jugadores Pero déjate eso, porque de hecho siguieron jugando de una u otra forma, ¿no? Sí, güey, obviamente. Pero estos imagínate los jugando. Que no, muchos, o sea, de los estos de los todavía alcanzaron a jugar el del 94. Los que estaban, los chavitos, güey. O sea, los que estaban en la sub. Ajá, los que estaban jóvenes para el 90. Esos vatos, tuvieron la oportunidad de jugar el 94. Pero ya los viejos, como por ejemplo, Pablo Larios, ya no llegó al 94, güey. Creo, Negrete creo que tampoco, güey. Miguel España tampoco. Creo que Daniel Guzmán, Octavio Mora tampoco, güey. No sé, esto estoy diciendo memoria, ¿ok? Uh-huh. Y creo que Alfredo Tena y Marcino Bernal tampoco, güey. O sea, estos vatos eran una pistola. Alfredo Tena, güey, un pinche defensa de esos que no lo tiras ni por equivocación, güey. Y pues todavía Hugo Sánchez llegó a jugar el del 94, pero pues ya en el 94 Hugo Sánchez ya no era lo mismo que era en el 90, porque en el 90 el vato venía de ganar la Liga de España con el Real Madrid, venía de ser pichichi de la Liga, o sea, máximo goleador de la Liga, y el vato había ganado la Bota de Oro. La Bota de Oro, güey, es un trofeo que se le da al máximo goleador de todas las ligas europeas. O sea, en todo el fútbol europeo, en el fútbol de élite, no hubo una persona que metiera más goles que Hugo Sánchez, güey. ¿Hasta la fecha? No, o sea, en ese año. Ah, ok. Deja ese interrogante de qué hubiera pasado si Hugo Sánchez hubiera jugado en ese mundial. O sea, es como que abre ese interrogante. ¿Qué hubiera pasado? El mismo Hugo Sánchez dice, güey, dijo en una entrevista, que sin pedos esa selección podía ganar un mundial. Pero pues es Hugo Sánchez, güey. Tampoco hay que creerle tanto. Bueno, pero eran grandes, güey. O sea, eran grandes. Sí, eran grandísimos jugadores. O sea, pudo haber sido una actuación mucho mejor que la del 86. Pero pues no se sabe, güey. Sí, eso pudo haber hecho historia, pero... Ajá, se pudo haber hecho muchísimo más. Y pues digo, es Hugo Sánchez, tampoco le tienes que creer. O sea, a lo mejor un mejor puesto. No tanto el ganar el mundial, pero es un mejor puesto. Tal vez un campeón, es a lo mejor. Uh-huh. Bueno, entonces, todo este grupo de jugadores se quedaron con las ganas de jugar aquel mundial y nunca sabremos cómo nos hubiera ido en ese mundial con esa selección, la cual para algunos ha sido la mejor selección en la historia de México. Qué paradójico, pero, ¿no? ¿Cómo? O sea, qué paradójico que fue la mejor selección que no logró jugar en ese mundial, sí, y que chance nos hubiera permitido llegar a pasar lo que ahorita es la maldición de los cuartos, octavos, ¿no? O volver a llegar a cuartos. Ajá. Eso. Y pues, como todos sabemos, no lo podríamos saber porque el hubiera no existe. Y obviamente este tema de los cachirules no solamente fue de exclusivo de esta época, ni tampoco fueron estos jugadores solamente los que llegaron a ser cachirules. Carlos Hermosillo,
Igual, que es el último jugador que le dio un título a Cruz Azul, admitió en una entrevista tiempo después, cito, yo fui cachirul para un torneo que se llamaba Dallas Cup, que se sigue jugando. Fue para poder jugar ese torneo y nada más. Yo me quedé con esos papeles. 24 de agosto del 64. Ya me quedé con eso. Pero legalmente, después de tantos años, porque todos mis papeles están así. O sea, le cambiaron la fecha, güey. Okay. O sea, legalmente le cambiaron su fecha de nacimiento para poder jugar ese torneo. Y ni siquiera es un torneo importante, güey. Ajá, huevo. O sea, yo hasta ahorita que lo estaba investigando, hasta ese día que lo estoy investigando, nunca había escuchado ninguna pinche palabra de la Dallas Cup. O sea, nada. Y pues, con esto terminamos el tema de los cachirules. Muy cabrón, güey. O sea, para que veas hasta dónde llega la corrupción, güey. O sea, en México es en todos lados. Sí, güey. O sea, esto, bueno, es que esto es más que nada se considera un poquito más historia del deporte, del fútbol. No, no, pero, o sea, si te pones a ver, es historia como de la corrupción también como tal, ¿eh? O sea, sí, güey, ¿qué lugar no tocó la corrupción en México? Es que la corrupción mexicana no solo es en el gobierno. Está en todos lados, güey. Sí. Está en todos lados. En todos lados. Y de hecho, también, hasta el día de hoy, güey, el fútbol sigue siendo algo que sigue ligado mucho a la política, güey. De hecho. O sea, si ahorita sigue estando ligado. A los actores económicos, güey. Bueno, sobre todo. Ajá, pero huevo. Bueno, ahorita tal vez ya no tanto, porque pues ya sabemos que al PG no le gusta tanto el fútbol, le gusta más el béisbol. Pero la peloteada. En años anteriores, güey, con Peña, con Calderón, con Fox, el fútbol era como el deporte más importante para el gobierno y era el que más apoyo se le daba. Bueno, que también eso es algo que mucha gente mamadora dice, que es que al fútbol se le da apoyo directo al gobierno. Nunca se le ha dado apoyo directo al gobierno. O sea, no creas que a los equipos les dan dinero por parte del gobierno. Eso no pasa, güey. O sea, no pasa. Bueno, a lo mejor puede ser que sí, en caso de que el dueño del equipo sea el propio gobierno del estado, porque llega a pasar. Ajá. Pasa, porque, por ejemplo, ¿quién era el dueño del estado? Creo que hubo un tiempo en el que los Tiburones Rojos de Veracruz fueron propiedad del estado. Y superó inversión, o sea, parece ser. Vale. Y fueron superó inversión. No, pero estoy hablando como de hace 10 años. Ah, bueno. También. Cuando desaparecieron. Ya cuando descendieron en el 2008 y desaparecieron, ya no existen. Aparecer. El Veracruz ya no, güey. O por lo menos como lo conocíamos así, ya no. Se disolvió. Mucho, ¿no? Bueno, no exista, está congelada la franquicia. O sea, si llega alguien y dice, ¿sabes qué? Yo te compro esa franquicia, ahí sigue. Pero pues no está participando en ninguna competición ahorita. Chamos. O sea, pues es como si el equipo no existiera. Y pues, ¿algún comentario? Eso le sigue esta madre. En fin, te digo que es ejemplo también de la corrupción en México. Mucho de la corrupción, sí, en México. Y de todo el cinismo, güey, más que nada. El cinismo, o sea, la sinvergüenza, güey. Aunque si ya la cagaste, no la cagues más. Eso es como que la... O sea, ya la cagaste, o sea, cállate, o sea, porque es peor. Ajá, huevo, ya la cagaste, ya cállate, güey, sí, ya. Dani, o sea, no... Es como que este aspecto. Sí, o sea, es que todo esto se pudo haber evitado. Todo esto se pudo haber evitado porque originalmente la pena solamente era para la selección juvenil, güey. Pero pues, por los huevos de este vato fue y apeló, güey, y le cayó pelo para todas las selecciones. Es que te digo, solamente porque a lo mejor pensaba, güey, que instituciones como la FIFA en ese año iban a reaccionar como lo hace México, ¿no? Digamos que en ese tiempo tú decías, ah, pues no sabes quién soy, pues ahorita vas a ver quién soy, yo soy tal por cual, amigo de tal por cual, y pues y quisieron hacer lo mismo, y pues la FIFA pues no se manda sola, o sea, hay varias personalidades de varios lugares también del mundo que la representan, ¿no? No, y aparte, como decía el mismo vato Miguel Ángel Ramírez, ellos creían que gracias a la influencia de este güey, que ¿cómo se llama? Guillermo Cañedo, porque Guillermo Cañedo era la mano derecha del presidente, güey. Sí, sí, por eso te digo. El que dictaba la sentencia era el presidente. Entonces decían, como este vato es amigo del presidente, la vamos a librar. Pero pues... No pasó. Ya vimos que no la libramos. Y también,
Igual en una entrevista está hay un documental hecho por Univision TVN que se llama Expedientes Los Cachirules, que fue la fuente principal para este programa, donde el mismo Miguel Ángel Ramírez dice, pasó esto porque, o sea, todos decían, ¿cómo es posible que nos hayan castigado por algo que es común? Porque eso era algo muy común en aquellas épocas, que listar jugadores que no tenían la edad para jugar, güey, era algo que todos hacían, güey. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos castigaron? A lo mejor para poner el ejemplo, güey, o sea... Exacto, para poner el ejemplo, porque la FIFA decía, güey, ya estamos hartos, vamos a poner el ejemplo de que si se siguen pasando de estúpidos, va a pasar lo mismo. Y eso fue el mensaje para todos, y ya luego vamos a ver que Nigeria no aprendió del ejemplo, güey. Y no solamente una, sino dos veces. Muy, muy, muy cabrón, güey. De hecho, me dio curiosidad de ver que si hay más casos aparte del de Nigeria. Pues debería haber. Así tan sonados, estaría chido saber. A ver. O sea, imagínate, es que también no cuánto dinero no se pierde por esos pedos, ¿eh? O no, sea, de publicidad, de convenios. No, sí, imagínate, si ahorita esta temporada que la temporada pasada que cancelaron el torneo, estaban llorando de que iba a ser una pérdida enorme. Millonaria. De dinero, güey. Porque habían cancelado un torneo de liga. Imagínate, en aquella época estamos hablando de patrocinios de selección nacional. Que bueno, también, ¿cómo se llama? En esa época no era tan común que la selección hiciera patrocinios como hoy en día. Hoy sabemos que la gran mayoría de la selección mexicana es muy común que anda haciendo patrocinios, que de Bimbo, que de Banamex, que de mil marcas, güey. Ah, de hecho. Y pues ya sabes, en el 2016... Comex, el poder del fútbol. El color de México. En el 2016, güey, hubo un pedo, 2015, 2016, no me acuerdo, hubo un pedo por esto, güey, que con Martinoli, no sé si lo llegaste a leer, con Martinoli y el que era el director técnico de esa selección, güey, del pendejo el Piojo Herrera, güey. No que sabía, güey. Básicamente, creo que fue la Copa América del 2015. ¿Martinoli no es un comentarista? Sí, Martinoli es comentarista, güey. Ahorita vas a ver por qué. Porque si hay un cabrón que le caga el Piojo Herrera, es ese güey. A Martinoli le caga el Piojo Herrera, güey. Y siempre lo está criticando. Y pues, si sabes cómo es el Piojo Herrera, el vato sí, güey, es de mecha corta, güey. El vato es de mecha corta. Entonces, en el 2015, en México jugaba Copa América y Copa Oro. Copa América es del torneo de selecciones de Sudamérica. Pero pues en ese tiempo nos invitaban porque en Sudamérica creo que solamente son 10 selecciones, güey. Y para hacer el torneo bien necesitan 12. Entonces invitan a 2 selecciones. Normalmente era México y otro país, güey. A veces era Australia, a veces era otro país, Estados Unidos, a veces. ¿Qué pedo? Sí, güey, porque no sé por qué invitaban a Australia. Huevo, ¿por qué Australia, güey? Bueno, el año pasado, este año iba a haber, pero el año pasado fue Qatar. Es como y fue ese Japón, amigo, güey, que dices, no sé por qué, pero me cae bien. Ajá, güey, no sé por qué, pero aquí hago. X, o sea. Ajá, güey, X. Se fue, te jugaban dos torneos que se tenían como, pon tú, la Copa América creo que iba de junio a julio y la Copa Oro iba de julio a agosto, güey. Entonces no había tiempo para que la misma selección jugara las dos competiciones, entonces armaron 2 selecciones. Oh. Y eso es algo que ninguna selección puede hacer, güey. No puedes armar 2 selecciones competitivas, güey. Entonces... En la Copa América nos fue de la ultra verga, güey, porque era una selección más de menor nivel. Y el vato dijo, Martinoli dijo, si México no gana la Copa Oro, güey, el vato se tiene que ir. O sea, Piojo Herrera. Porque en ese tiempo la televisión mexicana estaba plagada de publicidad, güey, de ese vato y de la selección mexicana, güey, de jugadores, güey. O sea, mucha gente decía, pasan más tiempo grabando comerciales que entrenando.
Ah, oye, no manches. Sí, güey, porque era excesiva. Yo recuerdo que Martinoli era súper cabrón con los jugadores en aquel tiempo, ¿eh? Sí, güey. O sea, cada partido era de que, ¿cómo se atreven? Y ustedes no nos representan y no sé qué. Sí, o sea, era muy explosivo. Y es que ese pedo lo agarró desde el 2014 cuando casi nos quedamos sin mundial, 2013. Ah, cuando entramos por Panamá. Por Estados Unidos. Por Estados Unidos contra Panamá. Sí, güey, era la verdad. Entramos por Estados Unidos, no por ustedes. Sí, güey, que hasta ahora está diciendo God bless you, America, algo así. Quitaron la transmisión. O sea, se traslada. En ese tiempo yo recuerdo que estaban transmitiendo los dos partidos, güey, y el vato dijo: está tan mal el partido de México que se puso a narrar el de Estados Unidos. Porque le tenía más confianza al de Estados Unidos, güey. Porque decía: estos vatos no van a dar una. Es más, perdieron. México perdió ahí. Sí, perdió, güey. Perdió prácticamente. Si Estados Unidos no hubiera ganado, no calificábamos, güey. ¿Contra quién era? Perdimos contra Costa Rica. A huevo, ajá. Pero para que México quedara fuera, Panamá le tenía que ganar a Estados Unidos. Y Panamá le iba ganando a Estados Unidos. Estaba 3-0. Iba 1-0. Iba ganando Panamá 1-0. No, no, y nosotros íbamos perdiendo 2-1. No, no, no. Panamá, yo recuerdo que fue un partidazo porque Estados Unidos remontó. Pero remontó por bastante. O sea, iba ganando 2-0. No me acuerdo si iba ganando 1 o 2-0. El chiste es que Panamá tenía que ganar, punto final. Y México perder. Si México perdía y Panamá ganaba, chingó su madre, güey. Nos quedamos sin mundial, ni a repechaje. Pero si México perdía y Panamá perdía, pasábamos por repechaje. Entonces, bueno, íbamos a repechaje más bien. Entonces, íbamos perdiendo 2-1 contra Costa Rica y Panamá, no me acuerdo si iba 1 o 2-0 ganándole a Estados Unidos. Y en los últimos 10 minutos, Estados Unidos remontó a Panamá. Sí, me y México acuerdo. Pues siguió 2-1, así acabó el partido. Es que la neta, güey, ese momento fue sublime, güey. Y pues pasamos al repechaje, güey. Fue sublime el hecho de que Martinoli agarrara y ignorara el partido, güey. Y se concentrara en el de Panamá. Güey, no. Sí, güey, muy cabrón. De hecho, pues esta narración sí le pegaba duro a esos vatos, o sea, a la selección, güey, en ese momento. Ya nos desviamos de lo que te estaba contando. Es que estaba muy chingón esa sí, parte, güey, no me acuerdo. Es un tema muy interesante. Y pues, Bati Mantel dijo: si no ganamos la Copa Oro, este vato se tiene que ir porque la selección necesita técnicos, no porristas, no marketineros. Y le dijo un montón de adjetivos más. Entonces, cuando llega la Copa Oro, pues íbamos ganando los partidos, pero no los estábamos ganando bien, güey. Aburría, no ganaban bien, les complicó. Jugaban contra pinche Haití, güey. Les costaba ganarle a Haití, güey. Entonces, al final, para no ser la larga, México ganó este torneo con polémica en la semifinal. Se le robamos esa semifinal a Panamá, güey. Le inventaron, creo que, dos penales que no eran a México. Uno para empatar y otro en el tiempo extra para ganar. Que no eran esos penales, güey. No debían haber contado. Se los regalaron a México. Y en la final creo que le ganamos a Jamaica. Pero pues básicamente todos decían, güey, este pinche torneo no lo debimos haber ganado. Y pues el Piojo Herrera estaba de que a huevo ganamos, somos una verga y así. Y Martinoli está diciendo de que no, güey, ganaste porque algo pasó en ese partido para poder pasar a la final, ¿no? Es como que... Entonces, o sea, en el aeropuerto... Porque el destino te hizo el paro, así. Así bien, bien. O sea, casualidades del destino. Entonces, en el aeropuerto, regresando de Estados Unidos, se encontraron, güey. Y se empezaron a decir de palabras. Y el Piojo Real le soltó un putazo a Martinoli. Momentos sublimes. Y lo corrieron por darle un putazo, güey. También su hija, ¿no? No fue también su hija. Estaba con su hija. No me acuerdo si se lo metió a Martinoli o a Luis García. En el aeropuerto. Fue en un aeropuerto. En el aeropuerto, güey. Está el video ahí, güey. Sí. No sé si... Creo que la hija le metió una cachetada a Luis García. Pero, el Piojo le metió un putazo a Martinoli, güey. Y por ese putazo lo corrieron. Tenían ganas. Sí, me acuerdo. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora que recuerdo? Porque todo está relacionado, güey. ¿A qué viene esta conversación? Por los cachirules, pues, bueno, le metieron un putazo a Martinoli, güey. Todo eso de sacar desencadenó. ¿Has visto ese meme de es que no me acuerdo cómo iba el meme? De una acción desencadena a otra cosa totalmente diferente. El nivel de entonces es tan grande aquí, güey, que tenemos que escribir memes, güey.
Así es, sí, vivimos de mini. Pues bueno, ¿algún comentario que quieras hacer, Paulino? Del tema. Ya, yo con eso ya cierro, güey. Hay mucha corrupción en esas madres, güey. Totalmente. ¿Tú ya hay, creo que para cerrar, yo al menos bueno, mi parte sería claro. De que hay una frase muy, muy bonita de Club de Cuervos, que de un vato que era como que la verga ahí, y decía, el fútbol dejó de ser un deporte hace mucho tiempo aquí, dice. Sí, güey, totalmente. ¿Tú, Yoshi, algún comentario acerca de este increíble tema? Pues mira, tema? O sea, es como que este aspecto de que México es una tragicomedia, cada cosa que pasa en su historia. Y es como que... Hasta, y eso, o sea, solo una cosita investigaste y mira el pedo en que nos metimos, o sea, y déjate de eso, o sea, ya tienes la dignidad, ya tienes los huevos de decirle, no, estás mintiendo y mira cómo nos fue. O sea, esa sería la reflexión, o sea, el cinismo que hay en México, o sea, pero ahí lo dejo. Muy, muy, muy cabrón. Cinismo, güey, esa es la palabra, cinismo. Pues bueno, con esto llegamos al final de este nuestro querido podcast, de su podcast semanal. Este es el segundo episodio. Estamos grabando esto. Bueno, ahorita ya son las 4, el día 4, porque estamos grabando de noche. Empezamos el día 3, acabamos el día 4. Son las 12:05 en este momento. Eso es muy mexicano, este, ¿no? Iniciar muy la noche totalmente, hacerlo todo tarde. Este episodio se va a estar subiendo. Que ya te dije. A ver, el primero se sube el día 9. El día 16 creo que se sube este episodio, que es el segundo. Estamos grabando con 12 semanas de antelación para poder tener tiempo, porque pues todos estamos ocupados de vez en cuando, y por si alguna semana no podemos grabar, pues ya tenemos un episodio grabado. Pues bueno, esperamos que les haya gustado. Puedes seguirnos en @ Así Pasó Podcast en todas las redes sociales, escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Esto no lo dijimos la semana pasada porque no sabíamos ni a dónde lo íbamos a subir. ya sabemos que en dónde vamos a estar disponibles, lo pueden ver aquí. Ya solucionamos estos problemas. Sí, total, ya está solucionado ese problema. Todavía no hemos solucionado el tema del video por cuestiones de red, y porque ahorita ya donde está Paulino y está Yoshi, hay una tormenta tropical y pues está medio cañón el asunto del aire y de la lluvia. Debemos agradecerle a Chuck porque no fue huracán. Sí, ajá, que no fue huracán. La verdad yo nunca vi no fue huracán. Gracias. Aquí donde ando yo no hay huracanes, pero pues sí, o sea, tormentas. Terremotos hay. Sí, vale. Terremotos sí hay, ¿no? Terremotos ahí sí hay. Pero huracanes no. Y pues bueno, gracias por habernos escuchado. Esperamos que les haya gustado mucho. Compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. Y denle amor. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, si ya les pusieron un castigo, no vayan a reclamar. Sobre todo si saben que ese castigo es merecido, porque puede terminar muy mal. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias.